Hola, buenos días y buenas tardes. Bienvenidos al Rosario Diario de Gospa Arts. Mi nombre es Laura Morales, soy colombiana, vivo en París y quiero darle las gracias de antemano por acompañarme a rezar este rosario, por acudir a la llamada de la Santísima Virgen María. Hoy pediremos por las intenciones de cada uno de nosotros vaya indicando en el chat. Y recordamos que rezamos este rosario todos los días a las 4 de la tarde, hora española, y en la descripción del video están indicados los horarios en el resto del mundo. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy, como todos los días, vamos a leer tres mensajes de la Virgen de la Paz, la Virgen de Menyugore. El primer mensaje que vamos a leer hoy es el mensaje del 25 de mayo del 2003. Queridos hijos, también hoy los invito a la oración. Renueven su oración personal y especialmente oren al Espíritu Santo para que les ayude a orar con el corazón. Intercedo por todos ustedes, hijitos. Los invito a todos a la conversión. Si ustedes se convierten, alrededor de ustedes todos serán renovados y la oración será alegría para todos ellos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de enero del 2006. Queridos hijos, también hoy los invito a ser portadores del Evangelio en sus familias. Hijitos, no olviden leer la Sagrada Escritura. Pónganla en un lugar visible y testimonien con su vida que creen y viven la palabra de Dios. Yo estoy cerca de ustedes con mi amor e intercedo ante mi Hijo por cada uno de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de enero del 2003. Queridos hijos, con este mensaje nuevamente los invito a orar por la paz, especialmente ahora cuando la paz está en crisis. Sean ustedes los que oren y testimonien la paz. Hijitos, sean paz en este mundo sin paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Intentamos durante la oración silenciar los móviles y apagar todo lo que nos pueda generar distracción. Y recordamos que para una mejor oración, recemos con y desde el corazón, en silencio. Invitamos a rezar este Santo Rosario a la Santísima Virgen María, a su castísimo esposo San José, a todos los santos, a Santa Teresita de Lisieux, a todos los ángeles, a todos los arcángeles, al arcángel San Miguel, al arcángel San Gabriel, al arcángel San Rafael, a nuestro ángel de la guarda y a todas las almas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Hemos rezado esta misma oración dos veces, gracias a las revelaciones que le hizo nuestro Señor a Santa Gertrudis. Cuando rezamos esta oración dos veces, liberamos almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, concédenos la fuerza de resolver las cosas con valentía, con verdad, con amor y sin herir. Espíritu Santo, mi ángel custodio, Arcángel San Miguel, aleja de nosotros los poderes del maligno. Espíritu Santo, tú, Espíritu de verdad, concédenos a todos los presentes la valentía y la fuerza de la verdad, que las mentiras y los engaños se aparten por medio del poder de los ángeles. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, te agradezco todas las gracias que he recibido de tu bondad. Me confío a tu misericordia. Ven a purificar y embellecer mi alma. Dios mío, te suplico me concedas la gracia de pasar este día sin ofenderte y sin perjudicar a mi prójimo. Te pido por el amor que tienes a todas tus criaturas la asistencia de tu Espíritu Santo. Con sencillez y desde el corazón invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Abrimos nuestros corazones a tus dones. Inspíranos para que por las meditaciones de este Santo Rosario toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas a través de nuestros actos. Moldéanos para la santidad y ejemplo a los demás. Anima a estas almas que rezamos el Santo Rosario a la fe y a la oración. Y llénanos de ánimo y júbilo por amor al Padre. Ahora en silencio damos gracias y pedimos por nuestras intenciones particulares por las que vamos a rezar todos. Gracias, Señor, por este día que amanece, por todo lo que nos das, por las gracias que tuvimos ayer. Por todo lo que nos darás mañana. Ayúdanos a recordar que tú eres la luz de nuestra vida, que estás con nosotros, que nos regalas este nuevo amanecer. Santísimo Señor, tú conoces nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo que somos, lo que tenemos y lo que nos hace falta. Santísimo Señor, Santísima Madre, cuídenos, protégenos, anímenos a seguir adelante y acompañarlos siempre. Que siempre tengamos presente la oración en nuestras vidas, en todos los momentos. Ponemos en sus manos nuestra vida, nuestras metas,
nuestras ilusiones, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades. Madre Santa, te pedimos que nos guíes hoy y siempre, que nos bendigas y nos alejes de todo mal. Gracias, Señor, por cada momento de nuestra vida, por las personas que se quedan a nuestro lado, por las personas que van a llegar, por nuestros propósitos de enmienda, por nuestros sueños y por cada una de tus bendiciones. Gracias por nuestra familia y por las personas que nos quieren. Señor, ponemos en tus manos nuestras preocupaciones y problemas. Llena de sabiduría nuestras mentes con tu inmenso amor y la vida de nuestros seres queridos. Y te ofrecemos este rosario por las intenciones de cada uno de nosotros, de todas las personas que estamos rezando en directo y en diferido, por las intenciones de la Santísima Virgen María y por el triunfo de su Inmaculado Corazón. Por la paz en el mundo, por la paz en nuestras familias, en nuestro entorno. Por la unión familiar. Porque tengamos una familia como la familia de Nazaret. Por la salud de cada una de las personas que hacemos parte de este grupo de oración y de sus familias. Por el trabajo de cada uno de nosotros y por las personas que están buscando trabajo. Por las personas que sufren de enfermedades del alma. Por los más necesitados, por aquellos que carecen de lo más mínimo. Por los niños en dificultad. Y por las benditas almas del purgatorio. Y todo esto te lo pedimos porque creemos en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima, antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima, después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima del parto, purifica nuestras obras y deseos. Que no deseemos nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, con mucha sinceridad, con mucha humildad delante de nuestro Señor, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Vamos a hacer un examen de conciencia que va a ayudarnos a preparar nuestra próxima confesión. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas ahora ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por el espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor es paciente. Perdón, Señor, por mis rebeldías contra tu voluntad, por mis impaciencias con mis hermanos. El amor es servicial. Perdón, Señor, por no poner mis talentos y mis recursos a disposición de los demás. Por mi pereza. Por mi deserción en la lucha en el momento crucial en que vivimos. El amor no tiene envidia. Perdón por mi afán de compararme con los demás. El amor no presume. Perdón por mi superficialidad.
mis palabras altaneras. El amor no se engríe. Perdón por mi falta de humildad ante ti y ante los hombres. El amor no es maleducado. Perdón por mi falta de moderación. Por mis faltas de impureza en palabras y obras. Por mis groserías. El amor no es egoísta. Perdón por mi empeño desmedido en acrecentar lo mío. El amor no se irrita. Perdón por mi falta de dominio y control. El amor no lleva las cuentas del mal. Perdón por mi insistencia en fijarme en lo malo, en revolver el mal, en manifestar los defectos ajenos, en condenarme sistemáticamente. El amor no se alegra con la injusticia. Perdón, Señor, por ceder cuando me conviene, por no dar a cada uno lo suyo. Por mi falta de respeto de lo ajeno, por mi falta de cumplimiento del deber. Sino que se goza con la verdad. Perdón por mi falta de sinceridad, mis mentiras, mis infidelidades a ti y a mis hermanos, mi falta de lealtad. El amor disculpa sin límites. Perdón por mi rencor, mis recuerdos de males recibidos. Perdón por no perdonarme a mí mismo, a mí misma. El amor cree sin límites. Perdón, Señor, por mi falta de fe, por dudar de ti y de mis hermanos. El amor espera sin límites. Perdón por mi falta de confianza y de esperanza. Por mi facilidad de sentirme herido. El amor aguanta sin límites. Perdón por mi apatía, mi aburrimiento, mi desilusión, mi facilidad de desistir. El amor no pasa nunca. Perdón, Señor, porque aún no he empezado a amar de veras. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Aquí estamos, Madre, guíanos. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Anuncia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham
y su descendencia por siempre. Amén. Hoy, jueves sacerdotal, los misterios que vamos a contemplar son los misterios luminosos. El primer misterio luminoso es el bautismo del Señor. Sucedió en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Señor Dios, en nuestro bautismo nos has dado a cada uno de nosotros una vocación única. Ayúdanos a vivir una vida de santidad y dedicación a ti. Que siempre tratemos de hacer tu voluntad y hallar que estás complacido con nosotros. Te lo pedimos con María por Cristo nuestro Señor. Ofrecemos este misterio por las vocaciones sacerdotales, por nuestro Papa Francisco, por todos los sacerdotes, los párrocos, por todos los consagrados, por las comunidades religiosas, por todas las religiosas, por todas las religiosas y los religiosos que trabajan en un colegio, que nos enseñan la doctrina católica. Gracias, Señor, por las hermanas de la presentación que en mi caso me enseñaron a rezar el rosario. Gracias por el profundo amor a María que alguien nos puso en el corazón. Gracias por esa persona. Bendícela donde quiera que se encuentre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio luminoso son las bodas de Caná. En el tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dijo, le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa a ti y a mí? Mi hora no ha llegado todavía. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra para los lavados ceremoniales de los judíos, cada uno con 100 litros. Jesús dijo, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Entonces él les dijo, saquen ahora un poco y llévenle al mayordomo. Y se lo llevaron. Y cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde vino, aunque los servidores que habían sacado el agua sí lo sabían, el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y luego cuando ya han tomado bastante sirven el vino inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Jesús hizo esto como comienzo de los signos en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Señor, en Caná Jesús bendijo el matrimonio como un reflejo de su amor por la iglesia. Que aquellos que son llamados a esta vocación de amor se encuentren castos y fieles a sus promesas, y los que están llamados a la vocación de servicio a ti sean un solo corazón en su dedicación a ti y a tu iglesia. Te lo pedimos, María, por Cristo nuestro Señor. Ofrecemos este misterio por las familias, por todas las familias de nuestro grupo de oración, por las familias en dificultad, por los matrimonios en dificultad, porque el Señor nos presente personas buenas para formar una familia, por las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, por la reunión de la familia alrededor del Santo Rosario, porque el Señor bendiga a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, por las personas que están esperando un bebé y por el respeto a la vida. Y por las intenciones y necesidades de José Francisco, de Roxana, de Manuel Rodríguez, Rosa Ureña, Marta Gamarra, Laura R., Fernanda Ándula, Carmen Galván, Fran González, Andrea Berra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Este es el tiempo del cumplimiento. El reino de Dios está cerca. Conviértase y crean en el Evangelio. Señor Dios, tu palabra llega hasta los confines de la tierra. Envía más ministros de la palabra en el mundo para compartir la riqueza de tu vida con un mundo que tan desesperadamente te necesita. Te lo pedimos con María por Cristo nuestro Señor. Este misterio lo vamos a ofrecer por un sacerdote, por uno o algunos sacerdotes. Ponemos esos sacerdotes en nuestro corazón y ofrecemos estas oraciones por esta persona. Le pedimos al Señor que lo ilumine. Le pedimos al Señor que lo bendiga, que lo acompañe en las pruebas, que lo acompañe en su vocación día a día. Le pedimos muy especialmente al Señor por aquellos sacerdotes que nos han pedido oración.
y por el alma de aquel sacerdote que ya no está en este mundo, pero seguramente ya está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El cuarto misterio luminoso es la transfiguración del Señor. 6 días después tomó Jesús a Pedro, Santiago y Juan y los llevó aparte a un monte alto por sí mismos y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron un blanco deslumbrante como ningún lavador en la tierra podía blanquearla. A continuación se les apareció Elías junto con Moisés y conversaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, es bueno que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías. Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. Entonces vino una nube sobre ellos y salió una voz: Este es mi hijo amado, escúchenlo. De repente, mirándolo a su alrededor, ya no vieron a nadie, sino Jesús solo con ellos. Señor Dios, en Jesús podemos ver la plenitud de tu revelación al mundo. Ayúdanos a permanecer fijos en tu luz y a ayudar a aquellos a quienes tú llamas al sacerdocio y a la vida consagrada a reflejar la luz al mundo. Te lo pedimos con María, por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos este misterio por la salud de todos los miembros de nuestro grupo de oración y sus familias, por la salud de los niños, los jóvenes, por aquellas personas que están sufriendo de enfermedades difíciles, con tratamientos, por las personas que están hospitalizadas y por las personas que están en la casa, por los niños enfermos, por los ancianos enfermos. Y por las intenciones y necesidades de José María, de María Adela Rodríguez, de Aurora y María Vázquez, de Ilse Ignacia Cabrera, de Andrea Berra, de Luz Elvira Erazo, de Gema Pérez, de Dino el Rey, de Viviana Ordenavia, de Gabriela y de Inés. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dio a ellos y les dijo: Tomen, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias y la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre del nuevo pacto que será derramado por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que bebamos nuestro vino en el reino de Dios. Señor Dios, en la Eucaristía recibimos la plenitud de tu vida y de tu amor. Probamos el cielo y se nos promete la vida eterna. Envía más fieles y servidores de este ministerio a tu iglesia e inspira a nuevos sacerdotes a renovar este sacramento de amor. Te lo pedimos con María por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos este misterio por el trabajo, Señor. Por el trabajo de cada una de las personas de nuestro grupo de oración y por aquellas que están buscando trabajo. Te pedimos por las personas que han perdido su trabajo, para que puedan encontrar uno nuevo muy próximamente. Te pedimos por nuestros compañeros de trabajo y por aquellos que ya no trabajan con nosotros. Te pedimos por nuestros dirigentes, porque el Señor bendiga nuestras intenciones, acciones y decisiones, y la Santísima Virgen María nos cubra con su manto. Y por las intenciones y necesidades de Sandro Flores, Manuela Fraire, Norma Montiel, Juan Galindo, Ligia Espinal Brito, Yasne, María Rodríguez, María Eugenia Padilla, Rosalía, Candelaria y Juan Ramón, Bárbara Bustamante, Lulú Mendoza y su hermana, Marcela, Gladys Navarrete, Hortensia Ortiz, Valle González y Mater 73. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por las intenciones del Santo Padre y para ganar las indulgencias de este Santo Rosario. Las indulgencias de este Santo Rosario las podemos dejar para nosotros mismos, o bien ofrecerlas por las benditas almas del purgatorio. Las intenciones del Santo Padre para el mes de julio del 2023 son: oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma profundamente las relaciones humanas y abre el encuentro con Dios y con los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas almas del purgatorio. Por todas las benditas almas de nuestros familiares fallecidos de todas las generaciones,
especialmente las tres últimas generaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Por las intenciones de nuestro grupo de oración, por todos nosotros que nos reunimos todos los días a ofrecerle este ramo de rosas a nuestra Santísima Madre, por las intenciones de todas las personas que estamos rezando hoy en directo y en diferido, por las intenciones de Jesús García, de Pía Duque, María Esther Barrios, Chadi Gómez, Francis Blois, Gloria Herrada, las intenciones de Flor, las intenciones de Gabriela Vista Ceballos, de María Elda Ramos, de Isabel Gava Argal, de Oli Sol. Y vamos a hacer una oración a nuestro Sagrado Corazón de Jesús por esas intenciones y por nuestras propias intenciones. Oh divino Jesús que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al quien llama se le abre. Mírame postrado a tus plantas, suplicándome me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor. Y pedimos con mucha humildad el favor que necesitamos de nuestro Señor. ¿A quién he de pedir sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y la generosidad divinas? ¿A dónde he de llamar sino a las puertas de ese corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual vamos a Dios? A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo. Cuando afligidos y perseguidos, pedimos protección. Cuando abrumados por el peso de nuestra cruz, buscamos ayuda. Cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro, porque tu misericordia no tiene límites y confío en que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias y en mis tribulaciones y en mis angustias un motivo más para oír mi petición. Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criado, de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti, porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Sin embargo, dejo en tus manos mi petición, sabiendo que tú sabes las cosas mejor que yo, y que si no me concedes esta gracia que te pido, si me dieras en cambio otra que mucho más necesita mi alma y me concedieras mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera desde otro ángulo, con más espíritu de fe.
Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte. Oh buen Jesús, acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu corazón misericordioso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo Eterno del Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de justicia y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se halla todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien él padece, en quien el Padre se compadece, se complace. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oh Dios, todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en el nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu Hijo, de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Y nos consagramos a la Santísima Virgen María diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, te abro y te entrego mi corazón, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mis labios, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad, guárdame, utilízame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Y la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. La renovación diaria a esta consagración. Dulce Salvador, postrados humildemente a tus pies, renovamos la consagración de nuestra familia a tu divino corazón. Sé por siempre nuestro Rey. Tenemos plena y total confianza en ti. Llene tu espíritu, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras y nuestras obras. Bendice nuestras empresas. Sé parte de nuestras alegrías, de nuestras pruebas y de nuestros esfuerzos. Haznos conocerte mejor, amarte más y servirte sin falta. De un extremo al otro de la tierra resuena el grito. Sea amado, bendito y glorificado por siempre en todo lugar el corazón triunfante de Jesús. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y la oración a nuestro ángel de la guarda, ángel de la paz, ángel de la guarda, a quien soy encomendado, mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, protector, consejero, protector y fiel guarda mía, muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre de noche y de día. Amén. Y bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Miradme con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. Y antes de terminar, una oración a San José. A este gran santo. ¿Cómo quisiéramos todos tener un poquito de la humildad de San José? San José bendito, tú has sido el árbol elegido por Dios no para dar fruto, sino para dar sombra. Sombra protectora de María, tu esposa, sombra de Jesús que te llamó Padre y al que entregaste todo. Tu vida tejida de trabajo y de silencio me enseña a ser fiel en todas las situaciones. Me enseña sobre todo a esperar en la oscuridad. Siete dolores y siete gozos resumen tu existencia. Fueron los gozos de Cristo y de María, expresión de tu donación sin límites. Que tu ejemplo de hombre justo y bueno me acompañe en todo momento para saber florecer allí donde la voluntad de Dios me ha plantado. Y nos despedimos de la Santísima Virgen María diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Santísima Virgen María a rezar este Santo Rosario. Si estás aquí hoy por la primera vez, quédate que tenemos un grupo de oración maravilloso. Nos reunimos todos los días a las 4 de la tarde a rezar este Santo Rosario a nuestra Santísima Virgen María, a traerle este ramo de rosas. Ella siempre está donde están las rosas. Le encanta el olor de rosas, lo ha dicho en Menjugorje. ¿Qué más quería decirles? No olviden dar al like, suscribirse al canal para tener mayor visibilidad y que más personas que necesitan rezar el Santo Rosario vengan a rezar el Santo Rosario con nosotros o cualquier otro rosario. Lo importante es rezar el Santo Rosario. Inviten a sus amigos, a las personas que creen que necesitan rezar un rosario. ¿Qué más quería decirles? No, muchísimas gracias por todo. Que tengan un muy feliz día jueves, que Dios nos acompañe, que lo que hagamos hoy sea para la bendición de Dios en reparación de todos nuestros pecados, los pecados de nuestra familia, por las benditas almas. Ofrezcámosle este día al Señor en reparación de todos los sufrimientos que le hemos dado a su Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y que Dios nos acompañe, que nos vemos el domingo. Y toda tuya, María, y nada sin ti. Hasta mañana. Stop.